Go ahead. Good morning. This is your County Judge Richard Cortez. Well, we're going to have a visitor later on today. And it's a woman. Her name is Hannah. Unfortunately, she's a Category 1 hurricane, and she's expected to land somewhere in late afternoon or early evening today. Her eye is supposed to hit in Kennedy County, which is good news because that's ranch country, and there's not a lot of population in that area. We're expecting no more maximum winds of 75 miles per hour. Very possible rains between 2 to 3 inches per hour. Expect some flooding in some areas, and also expect some power outages in some of the areas. The county has been preparing for this for quite some time. All of our precincts have been working very, very hard to clear all the drainage canals, clean all the debris, and prepare as best as we can. We have crews out there ready to evacuate anybody that needs to be evacuated, be able to put you in shelters should you need all that. We're working very closely with state, county, and city employees and personnel to be as ready as we can. You know, stay as informed as best as you can. Listen to all of the emergency and information alerts that are coming in through your favorite TV or radio stations. If told to evacuate by local officials, do so. The only reason we're asking you to evacuate is because it's important that you do so. You know, take refuge in a designated storm shelter should you need to get out of your home. If not, you know, use the interior room during those high winds that are climbing up to as high as 75 miles per hour. Don't go up to your attic because you may be trapped there through rising flood waters. Do not walk, swim, or enter in any flood waters. You know, turn around. Please don't drown. Just water 6 inches high can really move your vehicle and cause a lot of damage to you because of the strong force that it takes. But I wanted to talk to you about the personal safety during a pandemic, okay? If you must go to a community or group shelter, remember to follow the latest guidelines from the Center of Disease Control and Prevention for protecting yourself and your families from this COVID-19. Be prepared to take cleaning items with you, like soap, hand sanitizer, disinfectant, and disinfect all those surfaces that you touch frequently. Maintain at least 6 feet between you and persons that are not part of your immediate family while at the shelter. Avoid crowds, okay, or gatherings of groups such as much as possible. This COVID-19, as you know, is very contagious. Anyone over 2 years old should use a cloth face covering while in any facilities that has COVID-19. Only use generators outdoors and always away from windows. If you have to evacuate, you know, returning home after a hurricane, listen to local officials for information and special instructions. Be careful during the cleanup. Wear protective clothing and work with someone else. Do not touch electrical equipment if it is wet or has been standing in water. If it is safe to do so, turn off electricity at the main breaker or fuse box to prevent any electrical shock. Avoid wading in flood water, which can contain dangerous debris. Underground or ground power lines are also electricity charged in the waters. These have been difficult times, but Hidalgo County is as prepared as ready to help you should you need anything. So coming shortly thereafter, we're going to have Carolina Taran that will give you this information in Spanish. We ask you to please be safe, take every precaution possible, be alert at all times, stay tuned to your favorite TV and radio stations for the latest information that is coming. This is only a Category 1 hurricane, but every hurricane is dangerous. So I wish you a lot of luck through this period
unprecedented times that we're having with the COVID pandemic and now this hurricane, but God will be with us. Thank you very much. Carolina? Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenos días. En nombre de nuestro juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés, les saluda Carolina Terán. Tenemos a lo que ya se ha convertido como huracán Hanna, directamente sobre toda el área de la costa. Se encuentra en el área del Golfo de México, más sin embargo, queremos decirles que lleva un movimiento hasta a este momento a 80 millas por hora es su velocidad y se va moviendo hacia el sector del oeste a razón de 7 millas por hora. Su presión barométrica es de 978 milibares y se encuentra aproximadamente a unas 85 millas sobre el sector del este de Puerto Aransas. Nosotros vamos a continuar viendo las condiciones que se viven sobre todo este sector y por supuesto nuestro condado de Hidalgo está preparado para cualquier eventualidad que tengamos en cuanto a la presencia de fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones. Queremos decirles que la posibilidad es de que todo esto esté afectando en mayor cantidad a el área del condado de Kennedy, lo que es considerado una área de ranchos en donde hay muchas haciendas, en donde las condiciones son un poco más aceptables a lo mejor sobre esta área, más sin embargo continuaremos viendo de cerca la presencia de aproximadamente unas 2 pulgadas de lluvias. ¿Cuándo sería esto? Esperamos que esto esté afectándonos en el transcurso del sábado por la tarde, el día de hoy, y que continúe sobre nuestra área para el sector, para el día de mañana. Sin embargo, tenemos también que mencionarles que hasta las horas de mediodía, algunos sectores en los precintos 1, 2, 3 y 4 del condado de Hidalgo continuarán dándole arena a las personas que están buscando mientras las condiciones del tiempo no los permitan. Se espera entonces que este huracán categoría 1 vaya entrando sobre Puerto Aransas al norte del sector de Corpus Christi, mas sin embargo nosotros continuaremos viendo de cerca. Se espera que su trayectoria sobre tierra adentro afecte a todo lo que es nuestro condado de Hidalgo, por supuesto con la presencia de lluvias. Tendríamos también, podríamos ver descargas eléctricas, podríamos ver la presencia de alguno que otro tornado sobre algunos sectores y por supuesto nosotros estamos viendo las condiciones. Eso en la parte meteorológica también queremos decirles que el Departamento de Luz están preparados, todas las cuadrillas en el condado de Hidalgo y las personas que pueden, o organizaciones que pueden ayudarnos en caso de alguna inundación o en caso de alguna evacuación o en caso de que falte la luz, están listas y están preparadas para ayudarnos. Hasta el momento no tenemos mucho en cuanto a ser afectados directamente por este huracán. Lo que sí podemos decirles es que esperamos la presencia de lluvias, las posibilidades de inundaciones, los sectores donde se encuentra el área de drenaje y que están en las afueras de nuestro condado de Hidalgo, tienen que estar prestando atención por la posibilidad, debido a ser zonas un poco más bajas, de que tengan la posibilidad de inundaciones. Hablamos un poco en cuanto a las condiciones de lo que es el COVID-19 y le decimos también que la Cruz Roja tiene áreas que están completamente preparadas ya en caso de que tuviéramos algún tipo de evacuación. Nuestro Departamento de Emergencia del Condado de Hidalgo está listo y preparado. Y por supuesto, tenemos que recordarles a ustedes también que necesitamos estar
todos dentro de las mismas condiciones en cuanto a la posibilidad de ver estas posibles condiciones cambiar drásticamente sobre el área. Recordarles también que si están cerca de algunas, falta la luz o las condiciones se hacen un poco más difíciles, recuerde que no debe de tocar ningún artefacto eléctrico. También recordarles también que si el agua está subiendo, ustedes deben de tomar precauciones. Algunas áreas ya tienen arena que se estuvo repartiendo en el transcurso del día de ayer y el día de hoy. Y por supuesto, para llamar a nuestro departamento de emergencias que tenemos en el área de nuestro condado de Hidalgo, les recordamos nuevamente que es el 956-292-7765. Esto se activaría en cualquier, si las condiciones se hicieran deplorables sobre nuestro condado de Hidalgo. Una vez más le decimos que las diferentes departamentos del área están preparados, estamos listos para ayudarles y recordarle a todas estas personas con COVID-19 que están adentro de sus hogares, que la Cruz Roja ya ha preparado un sector directamente para ayudar en caso que tuviéramos que evacuar a estas personas. Todo está siendo organizado y ha sido estudiado con anterioridad por nuestros diferentes departamentos y dependencias del condado para ayudar a todas las personas. Recordarles que continuamos igual con la misma emergencia en cuanto a la orden dada de todas aquellas personas que necesitan salir por emergencia o porque son esenciales, son las únicas que deben de estar en la calle en estos momentos. Y si usted necesita salir por alguna emergencia, recuerde, una vez que se baje de su automóvil, debe de utilizar una cobertura facial que le cubra de la nariz a la boca, mantener sus manos limpias, lavárselo lo más posible y, por supuesto, guardar el distanciamiento social, que es lo que se está pidiendo en estos momentos y que se ha venido rogando y suplicando, si podríamos decir, a todas las personas de nuestro condado de Hidalgo que se mantengan en la casa si no necesitan salir y que por supuesto se mantengan también al día dentro de las plataformas informativas, porque nosotros vamos a estar dándoles constantemente todo lo que ustedes necesitan saber. Una vez más, Hanna se convierte en el huracán categoría número 1. Se espera que esté entrando por el sector norte de Corpus Christi y hasta el momento se espera que, aunque sus vientos son de 80 millas por hora, una vez que este toque tierra, estaría perdiendo fuerza y continuaría sobre el área de nuestros diferentes condados en el Valle del Río Grande, desplazándose por las próximas 24 horas. Y nosotros estaremos viendo las condiciones sobre todo este sector. Así entonces, una vez más, en nombre del juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés, en nombre de esta servidora Carolina Terán, nosotros continuaremos llevándole la información que ustedes necesitan hasta todos sus hogares. Manténgase en sintonía y, por supuesto, manténgase a salvo en sus hogares.